Es del escuadrón y yo sueno cabrón Con un estilo tan suave que te causa una emoción Esto es un intro para el Mario Porque controlamos todo el pez del barrio Mario Goldfish representando Porque aquí la venimos montando Este carnal es a todo dar Y como en escuadrón nos ponemos a volar Escuadrón 201 yo te mando panetudo Deja caliente un tantito y eso que uno desayuno habiendo buenas líricas y buenas palabras si no puedes con esto es mejor que habla porque este cruz no está crudo pero venimos siempre pegándole duro como lo hacemos en esto no les mundí somos acuacrudos y adictos al bacardi Hola, ¿cómo están? Este, yo soy Jorge de Mexicali Fish Keeper. Este, hoy este, estoy haciendo un video a, a petición de mi amigo Mario de Mario Goldfish. Este me me habló y me preguntó que si no me interesaba hacer una colaboración con él y le dije claro que sí, con mucho gusto y una de las cosas que me pidió es de que si les podía dar este, un pequeño repaso de los acuarios que yo tengo qué tipo de acuarios tengo este, qué tipo de peces detalles sobre, sobre lo, lo que viene siendo mi fish room este, así que pues es lo que voy a hacer ahorita lo siguiente les voy a compartir un poquito de los acuarios que yo tengo no tengo mucho que acabo de reorganizar como tenía todo aquí. Si ustedes van a mi canal anteriormente van a poder ver que tenía mis acuarios como en, en, en una forma de, de U, donde este, yo me ponía en medio y alrededor estaban mis acuarios. Este, últimamente lo que hice fue abrir un poquito más el espacio y aprovechar mejor este, la ubicación de ellos. Así que sin demorar más, vamos a pasar y... Y a comenzar a demostrarles un poquito de los acuarios que tengo y qué es lo que estoy este, este, tratando de reproducir aquí en mi, en mi fish room. Así que vamos a darle. Bueno, vamos a comenzar con el primer estante que tenemos aquí. Este, aquí lo que podemos ver son tres acuarios que tengo en un estante que yo mismo fabriqué. En el de arriba es uno de 29 galones, ese es de 20 y ese es de 20. Una de las cosas muy particulares, sobre todo de estos acuarios que les voy a presentar aquí, es que todos ellos están funcionando únicamente en filtración biológica, qué quiere decir que no tengo ningún tipo de mecanismo que esté haciendo ningún tipo de filtración fuera de, de la bacteria benéfica que existe en los acuarios. Así que vamos a pasar primero con el de 29 galones. Aquí lo que yo tengo son este, unos goldfish, este. Esto no es tanto eh, cuestión de reproducción. Uh, una de las cosas por cual me llaman mucho la atención los Goldfish es porque, aparte que son muy simpáticos, este, me ayudan a mí a, a desecharme de, de la lenteja de agua. Ellos tienen este, eh, la manera de, de, de comérselo y, este, y es una de las cosas que forman bastante de la. De la dieta de ellos, o si sea, sí les doy hojuelas, les doy este, pellets, pero su gran mayoría de alimentación viene siendo la lenteja de agua, que viene siendo esta que ven aquí, esta planta flotante. Entonces, por eso es el motivo principal por cual yo los tengo aquí. Ellos son los que me ayudan a, a tratar de deshacerme de, de la lenteja y, este, y a la misma vez pues funciona como alimento para ellos. Aquí en el segundo acuario. Tengo unos betas que en mi primer intento de reproducción lo alcancé a lograr dos de ellos. Como podrán ver, aquí está uno de ellos. Y a ver si... Ah, acá está el otro. Como los he tenido aquí desde chicos, pues hasta ahorita no ha habido ningún problema de agresión de uno ni con el otro. Pero este... Ya va a llegar el punto donde voy a tener que ver si... Parece ser que ella es una hembra y él es un macho que vienen siendo hermanos, pero lo pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa y este, y a ver si forman una pareja, si lo hacen así, pues entonces volvemos a intentar la reproducción de los betas y este, y a ver qué sale, ¿no? Este, pues lo que van a poder ver ustedes una de las cosas que a mí me gusta son las plantas de en los en los acuarios, así que van a ver muchas plantas de diferentes tipos en los diferentes acuarios que, que tengo yo. Y en el de aquí abajo, este son este aquí sí estoy reproduciendo platis. Son vivíparos. En la mayoría de mis peces que yo tengo son vivíparos. Y este. Pues porque me, me agradan. Y se prestan mucho para el tipo de acuarios que yo. que yo trato de establecer. Así que estos son los tres acuarios que tenemos aquí. Como les digo, es uno de 29 galones, dos de 20. Vamos a pasar la siguiente. A la siguiente estante. A ver, aquí tenemos también otro estante de tres acuarios. Estos también son de 20 galones o 80 litros. Lo más que la diferencia es que estos son más bajos y largos. Tienen otra, otro perfil diferente. Que en realidad me gustan un poquito más porque te da más opciones de tener otros tipos de peces que te da más volumen, más área en vez de, de espacio en aquellos. Así que. Y también para plantados me gusta más porque la luz penetra más fácil y, y te da la opción de tener mucho más plantados. Pero bueno, aquí tengo la reproducción de plecos. Como pueden ver, este, ahí está uno de los bebés. Y si comenzamos a ver aquí entre las rocas y todo eso, este está un poquito sucio porque ya tengo rato que no le he hecho este, un cambio de agua ni nada. Y este... Así que está un poquito más sucio. Aquí tengo un betita que ya está retirado. De hecho, si no sé si le alcancen a ver el, el ojito de este lado, lo tiene ya blanco de que está ciego. Ya nomás lo tengo aquí para que viva lo, el tiempo que le queda y pues esté tranquilo, ¿no? Pero sí, este, este acuario sí está un poquito no tan atendido. Tengo que este, comenzar a poner un poquito más de atención. Lo voy a cambiar. De hecho, voy a mover esos al, al otro acuario que tengo, que también tengo reproducción de, de, de plecos, y, este, y ponerlos ahí. Ahí está otro en el, en el filtro. Este sí tiene un filtro que está operando, y sobre todo porque estos canijos son bien sucios. La carga biológica es, es bastante pesada, y es uno de los motivos por cual sí tengo tipo de filtración aquí. Aparte que no tiene sustrato el el acuario así que eso ayuda con la filtración este es uno que ya pasó su mejor etapa <laughs> las plantas ya las he podado muchas veces que ya no se ventan tan bien aquí tengo una parejita de escalares que este son unos juveniles que se acaban de emparejar ya me han puesto dos puestas de huevecillos pero todavía les falta Madurar y aprender a ser un poquito mejores papás. Así que eso es lo que tenemos aquí. También es un plantado, pero ese ya, ya está en su etapa final. Hay que meterle plantas nuevas. Acá tengo unos guppies Dumbo. Este que también estoy tratando de reproducir. Volvemos a lo mismo: es un acuario plantado. Estos ya tienen tiempo. Este, como el tanto de que está aquí arriba, también es pura filtración biológica. No tienen el, el de arriba, si sí tiene un filtro de esponja, estos no tienen nada. Pero esos son los del estante que están aquí. Así que hasta aquí ya llevamos 16, 19, 22 acuarios. Todavía faltan más. Esta sección de aquí. Este, como podrán ver, aquí es donde tengo una pareja de escalares. Este, la hembra es la dorada que está aquí. Y este macho es nuevo. Ella es la mamá de todos los, los escalares que ustedes ven aquí. Ella es la que puso los huevos para todos ellos. El macho se me murió, así que le busqué otra parejita. Ya me han dado dos puestas, pero me los han puesto allá atrás en el fondo del cristal y este y no se han logrado porque se los comen. Este ella estaba impuesta a que me los ponía aquí en ese tubo, yo los removía y los podía eclosionar, pero últimamente todo lo han puesto en el fondo del cristal. Removí todo lo que pudiera comerse los alevines. Por si deciden ellos este, criarlos por su cuenta misma. Pues que no tengan problemas. Este también tiene un filtro de. de, de Under Gravel Filter. Es de gravilla. Se me hace como le llaman en español. Y eso es lo que mantiene la filtración de este acuario de aquí. Estos son mis sumatranos. este no, no los he intentado reproducir. Y no creo que se reproduzcan aquí. Simplemente porque también tengo. Corridoras. Así que si avientan los huevecillos. Pues las corridoras se los van a comer. Que ahorita no los veo. Por ningún lado. Pero también es que apagué el, el sistema de filtración. Así que puede ser por eso. El motivo de que no. No se vean. Que se vea todo más tranquilo. Este de acá abajo. Es este un comunitario de guppies, de vivíparos más que nada. También tengo más corredoras. Todas esas yo las he reproducido aquí en el acuario. Digo en el acuario, en el fishroom. Este, de un grupo original de ocho. Y al paso del tiempo, y de hecho, ya los, los, los originales ya se murieron, ya estaban bien grandes, ya tenían varios años conmigo. Estos todos son los hijos de ellos y este ya no los he sacado los huevecillos cuando llegan a poner ahí los dejo porque pues, ya no tengo más donde ponerlos la verdad así que ahí están ellos vamos a pasar al otro estante este de aquí yo creo ahorita en la actualidad es mi acuario favorito es un es muy interesante porque este acuario no es no fue intención no fue hecho con la intención para usarlo en agua dulce algunos de ustedes que han tratado de reproducir este, arrecifres los van a reconocer porque para eso era este acuario. Eso aquí en Estados Unidos le llaman este, es de 50 galones, le llaman un low boy. Y es en realidad para lo que es, para corales, para reproducción de corales. Por eso es que es tan bajita la estatura. Pero como tengo aquí estos uh, esos peces afric de, africanos que son los conchicolas. Lo, están muy interesantes porque ellos toda su vida se la pasan dentro de esas conchitas que ustedes ven ahí. Cuando se sienten amenazados, como lo puedo hacer ahorita, corren y se esconden. Ahí como por eso los pueden ver que están al pie de la, de la conchita, a ver si se... Ya ven cómo se mete. Y, este, y me llama mucho la atención. No son muy coloridos, tienen algo muy particular que el ojo tiene un destaque azul. Pero fuera de eso tienen esas rayitas que se les ven, pero no, no, son, no son de los más coloridos, pero su comportamiento de ellos y todo lo que hacen, toda esta arena que ustedes ven aquí, ellos las han movido, yo no les he hecho nada. Ellos se, se agarran reorganizando todo este acuario y este, eventualmente lo que van a comenzar a hacer es las conchas que no están usando, las van a enterrar el, los machos alfa. Son los que se van a encargar de esconderlas para cuando se lleguen a ocupar. Pero me ha gustado mucho cómo se ve la claridad del acuario este. Me, me llama mucho la atención. Normalmente no recomiendan tener plantados con este tipo de pez que mueve el substrato. Pero hasta ahorita me ha funcionado. Así que pues vamos a ver qué pasa. Pero este, este definitivamente es uno de mis favoritos. Este de acá. A ver ok esta es la otra hilera de acuarios que tengo Estos son unos acuarios más grandes este esos casi son más de no tanto de reproducción pero son para mi gusto uh, a mí me gustan mucho los acuarios comunitarios pero la idea era de tener que fueran más de de display como le dicen aquí se me va la palabra ahorita en español pero más de presentación, no tanto de reproducción. Aunque sí se me han reproducido en esos acuarios. Como lo podrán ver ahorita. Este de acá arriba es de 75 galones. Este ha pasado por varias etapas. Ha tenido diferentes tipos de peces aquí. En su último momento era donde tenía la mayoría de los escalares mientras que los establecía. Ahorita van a ver en el acuario que están ellos. Pero ya aquí nomás quedaron dos. Este. Ese que está ahí, este que está acá... Tengo unos tetras Buenos Aires... Uno que es este... Un colombiano nomás... Varias este... Corridoras... Un camarón bien interesante... Que está ahí atrás... Esa gambilla... Bueno, es una gambota... Porque miren el pleco que está aquí... Casi es del mismo tamaño... Y otros tipos de... De corridoras que... Me han... Regalado... O que he encontrado... En buena oferta y me las he puesto aquí. Uh, he tratado de tener otro tipo de plantas, pero los Buenos Aires son muy buenos para comerse las plantas. Así que lo único que se ha logrado hasta ahorita son las espadas amazónicas. Así que eso es lo único que ven ahí. Estos sí los tengo con filtración. De ahí como pueden ver está un filtro de esponja ahí y uno de allá. Pero ahorita apagué la bomba porque es muy ruidosa y no me podrían escuchar. Este, de hecho estoy a punto de cambiar esa bomba por una que sea más eficiente ok en el acuario de acá abajo estos son los, los escalares que yo separé para tratar de ver si se emparejaban son de una puesta de escalares que yo logré este crecer y entonces estos son los que yo seleccioné que yo me quería quedar con ellos vamos a ver qué se da de hecho la parejita que está aquí es de los de este grupo original este tanto como la pareja que está ahí Así que ahí se han, se han ido dando. Vamos a ver. Este en realidad es el acuario principal de reproducción de plecos. Como pueden ver ahí están. Este van a. Entre más este. Se acerca y pueden ver. Van a ver que hay muchísimos plecos por donde quiera. Este. En diferentes lugares se esconden y todo. Por eso es que puse esas, esos troncos ahí. Allá en el fondo salió otro. A ver si se alcanza a apreciar. Este, pero este también lo tengo con filtros de esponja. Y hasta otro atrás en el fondo. Y este, y eso es lo que tengo aquí, más que nada. Es el de reproducción, es el original que tuve de aquí. He estado sacando y poniéndolos en otros acuarios. Todos han salido de aquí, de este acuario. Pero ahorita ya, la verdad, no sabría decirles cuántos tengo porque he perdido la cuenta. Aquí está el, uno de los principales. El macho. Este. Pero sí, cada vez que me siento aquí. Me es impresionante la cantidad que hay ahí. No sabría decirles cuántos están aquí. Este. Pero sí hay bastantes. Tengo otros. Unos tetras ahí. Unos barbos. rojos. Y este. Y esos han que, que me los han regalado. Y este. Y pues ahí ya están. Acá tengo la misma. El, eh, el topper o el como le quieran decir, este sí es de reproducción. Ya van a poder ver la cantidad de guppies que hay aquí. Son cola de Liros, se me ve que le llaman. Uh, liar Tails en inglés. Y este, y aquí es donde es la colonia original. Y separé algunos por si algo le llega a pasar a esta. Pues tener este de respaldo. Lo que tengo allá. Vamos a pasarnos al siguiente. Bueno, aquí está este. El último de los estantes que ya tengo que ya eché a volar. Todavía me quedan dos acuarios más por cual montar. Pero estos ya son los últimos dos que, que he logrado. Arriba es uno de 55 galones. Este de acá abajo es. Toby, ahí te voy. Este, este de acá abajo es de 150 o 500. Se me da que 68 galones. Algo así por el. Digo, litros, perdón de 568 algo así si no me equivoco pues son 150 galones este ahí como pueden ver este es el grupo de, de escalares de los demás que, que pude, logré reproducir y otros que me han regalado en el tiempo entonces el acuario de los escalares este también lo acabo de montar que será hace como dos semanas y este así que pues todavía les falta crecer bastante a los, a los escalares que tengo ahí. Y a las plantas también, que se comiencen a, a reproducir un poquito mejor. Y este, pues vamos a ver, a ver, yo estos esto los tengo a la venta aquí localmente. Gente me pregunta de vez en cuando que si tengo peces de venta y estos son de los que ofrezco. Y este, y vamos a ver qué pasa. La idea es quedarme si acaso con unos cuatro nomás ahí, poder meter otros peces sobre todo si se me reproducen los otros que tengo pues tener donde poderlos poner para crecer para desarrollarlos y que crezcan así que ese también es plantado como pueden ver tiene sustrato casero y este este eventualmente también lo voy a tener nomás con pura filtración biológica ahorita porque lo acabo de echar a volar usé una esponja que ya tenía que ya tenía tiempo que estaba establecido en un acuario para ayudarme a ciclarlo y no tener ningún problema con los peces la mayoría de los acuarios que les enseñé ya ya tienen más de un año de maduración así que por eso es que puedo hacer eso de, de tenerlos sin, sin ningún tipo de filtro este uno de los motivos por cual yo uso filtros de esponja como pueden ver pues son muchos acuarios como para tenerlos todos con canisters o con filtros de mochila no me la acabaría con las conexiones y todo eso. La manera más práctica es usar bombas de aire que logre operar varios este, filtros de aire. Esa es la bomba nueva que me acaba de llegar. Voy a hacer un video sobre eso. Esa me la patrocinó la compañía esta, AQQA. Y este. Vamos a ver cómo funciona. Es, supuestamente es más silenciosa que la que, la que tengo. Y vamos a ver si es cierto. Estos son unos molis salvajes que yo capturé aquí este, en el mismo lugar que... A ver, déjeme apagar la luz. Ahora sí, esto parece estar un poquito mejor. Y estos, pues, más que nada es porque son aquí de... son locales. o Bueno, este estante es un poquito más grande y no alcanzo a capturarlo todo en una sola imagen. O sea, me hago para atrás, pero luego va a salir el cochinero que tengo pero bueno, esa es una idea, son este 16 acuarios, este, 15 de ellos son de, que son 40 litros, de 10 galones, y los demás, y es uno de 5 de galones que tengo ahí, que es el donde originalmente traté de reproducir los ahorita pasamos ahí, vamos a comenzar con la hilera de arriba, estos son meramente para, para reproducción, este, les voy a mostrar un poquito. Como les digo, a mí me gustan mucho los vivíparos, así que vienen siendo guppies, platys, molis, endless. Es en la mayoría de lo que van a ver aquí en mis acuarios. Este es un grupo que, que estoy tratando de reproducir aquí. Y este, ahí en el fondo, no sé si se alcanzan a percibir, ya andan unos algunos aliedines. Acá son unos albonubes. Este que también estoy tratando de reproducir ellos a diferencia de los guppies ellos ponen huevos los dispersan a través del acuario y este y es como ellos hacen su reproducción vamos a ver si se me da aquí siento como que no tengo suficiente plantas para ver si logro que este haya más éxito en la reproducción pero hoy es un intento vamos a ver qué pasa y este y ir adaptándolo como se vaya ocupando aquí este tenemos otra hilera aquí tengo unas espadas un trío que estoy tratando de ver si se me logran reproducir este aquí vamos a verlos de este lado para que se puedan apreciar un poquito mejor volvemos a lo mismo todos estos acuarios lo único que los está filtrando es la carga biológica que tienen dentro de ellos tienen algunos filtros. Pero no están en operación. No he instalado las líneas de aire. Y la verdad es que como me ha estado funcionando. Es muy posible que, que así se queden. pues este, todavía estamos por ver. Aquí tengo otros guppies. Este. Que, que ya comenzaron a tener. Este alevines. Ya van como en la tercera generación. Así que. Los tengo aquí y los tengo en otro. En un topper que les voy a enseñar después. Aquí tengo otros que son dorados. Este aquí tengo demasiados machos y no suficiente hembras. Estoy esperando que a lo mejor en la siguiente puesta pueda haber un poquito más de levines. ahí anda uno, pero lo tengo que descartar porque tiene algún problema con la, con la columna, como pueden ver. Estos son este, peces nativos aquí de la, del área de Florida. Se llaman Least Killifish en inglés. Tendría que buscarles en español cómo se llaman. Pero son de los, para los más chiquitos que existen. Y este... Uh, me han resultado muy bien aquí porque aguantan varios climas extremos. Y es uno de los motivos por cuales me han gustado. Aparte, pues porque son peces pequeños. Como podrán ver, a mí me gustan mucho los peces más pequeños. Aquí vamos a bajar a lo que sería la tercera hilera de arriba para abajo. Este es el estanque de reproducción de, de, de betas. Aquí tengo una, la, la hembra original. El macho pues ya, ya no lo tengo. Él este. Pues se murió. Le salió un tumorcillo y ya no. Pues ya. No, no está aquí. Pero sería. Él era azul. Y este. Y por eso es que los betas que están allá son azules. Aquí tengo. Este. Unos peces que yo recolecté aquí en uno de los. De los ríos que tenemos que pasan por el por la ciudad. Y este son. Les llamamos Kirofish aquí en Estados Unidos. Nomás que ahorita están escondidos entre, entre las ramas. Este lo que viene siendo ahora sí que podría decirse que es un. casi un. Bio, un, un, este, un biotipo. y muy representativo a lo que tenemos aquí en el área local. Y eso es lo que estaba logrando, por eso es que puse las plantas, esas mismas que las coleccioné en el mismo sitio donde, digo, donde las recolecté del mismo sitio donde obtuve los peces. este De hecho, tengo videos en mi canal donde muestro el, el área donde los recolecté. Entonces, basado en, en lo que yo miré y en ese, en ese lugar, pues me inspiró a hacer ese, ese aquascape, ahora sí, como se podría decir. Acá en este otro pues tenemos más platis. Uh, aquí les llaman platis pintados o painted. Y, este, y también lo uso para reproducir este, plantas. Así que muchos de mis acuarios tienen doble propósito. Y eso es lo que tenemos aquí. Aquí tengo unos peces que son de, de la República Dominicana. Son limias. Este, pero son algo tímidos, se asustan. Vamos a ver si los puedo capturar acá por del lado Pero no les gusta Mucho lo de la cámara No, no se alcanzan a apreciar Ellos no están aquí Bueno, acá andan en el frente Pero se van También son vivíparos, aquí pueden ver que hay unos alevines No sé si se alcanzan a apreciar Y este Pero ellos no ponen tantos como los guppies Son más limitados en la cantidad que ponen Este es un acuario de Endlers este, y también lo estoy usando para reproducir plantas, como pueden ver. Y ahí van más o menos, este, tanto los, los Endlers como, los, como las plantas. Acá tengo unos molis que les seleccioné por su coloración, que me llamó mucho la atención. Es una parejita. Ella parece que todavía le faltan como unas 2-3 semanas para que haga su puesta de, de, de alevines. Apenas está agarrando, este, está ingresando el abdomen. Así que todavía les falta como unas, yo pienso que unas 3 a 4 semanas más. Para que vuelva a poner, este, unas alevines. Acá tengo otros scoopies. Estos son nomás una, una variación. No es una línea en sí fija, no nada, nomás son unos coloridos que me, de diferentes coloraciones que me han llamado mucho la atención y este los he ido separando para que la gente que no necesariamente esté buscando de línea puedan este, de todas maneras disfrutar de los y más que nada porque pues como uno yo los capturé y, y dos pues porque son aquí locales de de los ríos que del, de los sistemas de de agua que tenemos aquí. No sé por qué se están comportando. Muy tímidos. Porque. Esos nomás piensan que van a comer. Y, y salen adelante. No son nada especial. En cuestión de coloración. O nada de eso. Más que nada. Es. Valor. Sin, sin, sentimental. Porque son de aquí. Pero. Como pueden ver. Pues estos son todos mis acuarios. Este. Que les acabo de compartir aquí. También tengo un canal de YouTube donde hago directos. El único problema es que hasta ahorita la mayoría del contenido que he estado haciendo ha sido en inglés. He estado tratando de hacer más contenido en español. Fue por uno de los motivos por cual este, acepté el, el hacer videos, este video para Mario, porque quiero que sea el empuje para, para este... Hacer más, más videos en español. A ver, rapidito de en cuestión de equipo. Sí. Vamos a ver. Como pueden ver, son unas lámparas muy sencillas las que yo tengo. Con lo que yo yo no tengo equipo especial. Más que nada porque el costo sería muy caro para poder este, iluminar todos estos acuarios. Así que son lámparas de taller que son LEDs. Y esa es la mayoría de las luces que yo uso. Como pueden ver, es no diferente de la que tengo aquí. Todas estas son lámparas LED y como pueden ver, sí funcionan. O sea, las plantas están creciendo y, este, y son este pues más económicas, ¿no? No me la acabo con la alergia. Este, está, estamos en el cambio de clima y como que me está queriendo... este Se me están este, levantando las alergias y no me la acabo con, con las fosas nasales, las tengo congestionadas. Este, Pero bueno, eh, eso es pues, de aparte. Nomás será eso, compartirles un poquito de mis acuarios. L la idea es que eventualmente yo creo voy a tratar de compartirlos todos, de manera que no tenga que usar ningún tipo de, de filtración. Ahorita los voy a compartir un poquito por el por Como ahorita lo pueden escuchar, está muy callado aquí. Me gustaría que así estuviera todo el tiempo. Pero nomás para que se den una idea de, de por qué tuve que apagar esa bomba. Ahorita la voy a conectar. A ver, aquí tengo el, el enchufe, ahorita vamos a ver para que vean. No sé si lo estén escuchando, pero es muy ruidoso y es uno de los motivos por cual este, esa bombita está chiquita, sí está muy bien compacta, pero hace demasiado ruido. Y es uno de los motivos por cual cada vez que tengo que hacer un tipo de video, que ya pueden ver que están funcionando los, los filtros, pues tengo que apagarla. Así que déjenme apagarla para terminar esto. Bueno, ya la apagué porque hace demasiado ruido y hasta a mí me enfada. Este, nomás pues darle las gracias a Mario por haberme invitado a participar en esta colaboración. Y este, invitar a ustedes de que si tienen un poquito más de curiosidad de saber de lo que estoy haciendo aquí o el porqué o cómo es que lo puedo hacer de tener este acuario sin, sin entre comillas, filtración, porque todo tiene filtración. Es nomás un sistema muy diferente. Este pues mándenme un mensaje. En, estoy este, en todas las redes. Ahora sí, estoy en TikTok, estoy en Instagram, en YouTube. Y también estoy en Facebook. Y en todos me pueden encontrar como Mexicali Fishkeeper. Y este cualquier cosa, los invito a que, a que me manden un mensaje. Y espero verlos pronto. Y cuídense. Y a ti, Mario, muchas gracias. Espero que esto sea lo que tenías en mente. Y te sirva. Así que nos vemos pronto. Hasta luego. Bye bye.